gente, bienvenidos a Block Gamer. Bueno, muchachos, les quería mostrar una cosita acá, ¿tá? Para que vayan viendo. Que para mí es muy buena. Bueno, en los videos que yo hice ya tenía estos núcleos, ¿tá? Con este espíritu. Y bueno, vamos a ver cuánto es el daño que hacemos. En lo que sería destreza, yokai, ¿tá? Miramos. 14.300, yo me voy a basar en eso, en el menor número. Ahí primero porque le pegué en los cuernos y cuando le pegamos en el punto débil, le vamos a hacer más daño. Entonces vamos de vuelta, ¿tá? Nosotros lo que necesitamos es un número para basarnos si hay un aumento después o no, ¿tá? Lo tiramos de vuelta. 14.000, ahí aumentó un poco, 15.000. Eso es según, porque si justo lo agarra por la espalda le saca un poco más. Vamos a quedarnos con 14.000. ¿Ya? Entonces, perdón. Vamos a ir y vamos a ponernos este espíritu. ¿Ya? ¿Por qué me pongo este espíritu? Bueno, este espíritu me lo pongo porque nos da, perdón, nos da daño de destreza yokai fantasma un 20%. ¿Ya? Y acá se le suma otro 5% más. ¿Ah? Entonces, en teoría, el aumento de las destrezas yokai tendría que aumentar en un 25% lo que sería el daño, ¿verdad? Entonces vamos de vuelta. ¿Vieron qué pasó? De 16.000 a 18.000. Ah, vamos de vuelta. O sea, es un aumento de 4.000 puntos, más o menos, para que tengan una referencia, ¿ah? Vamos de vuelta. Bueno, ahí le quité 18.000. O sea, el aumento está, ¿verdad? Son más o menos 4.000 puntos. Entonces, si nosotros a 14.000 le hacemos el 25%, serían 3.500 puntos más, ¿verdad? Pero en realidad nos está dando un poco más de 3.500. Entonces el aumento de ataque está... ¿Por qué elegí este núcleo de esta manera? Porque nosotros, muchachos, cuando... Si queremos pelear contra yokais, ¿tá? Nos ponemos este núcleo. Pero cuando peleamos contra humanos, si se nos cubre con la magia, no le metemos estado, pero no le sacamos vida. Y tampoco se nos recarga la magia a nosotros. Entonces lo que necesitamos es poder romper con esa defensa, hacerle daño y sacarle ki, ¿tá? Por eso mismo me equipé el núcleo de la serpiente, que es uno de los mejores. Y me equipé después el de esta mujer, porque también, ¿tá? Sería un núcleo que atacaría y nos dejaría libre para movernos, para seguir tirando magia, en fin, ¿tá? Entonces, de esta manera obtenemos más daño a lo que sería destreza yokai. Y vamos a tener el mismo rendimiento en magia. Entonces vamos a ser super poderosos en magia. Y vamos a ser más poderosos lo que sería destreza yokai, más que nada contra los humanos. Entonces es una ganancia muy buena, ¿tá? Con el anterior espíritu que les mostré, lo único que vamos a tener, ¿tá? Sería este triple A. O sea, no sería el triple A negativo, sería, si nosotros ponemos la tortuga, ¿tá? Vamos a tener un triple A en bonificación de ánima de magia omnio, ¿tá? Pero si no nos equipamos la tortuga, nos equipamos el fantasma y hacemos esto, vamos a tener un triple A negativo. Tal que básicamente yo prefiero que sea de esta manera, porque obtenemos más daño, ¿tá? Con la destreza de yokai. Que eso, quiera o no, nos viene muy bien, ¿tá? Y de esta manera sería mejor todavía. Otra cosa que le iba a decir, esta will, muchachos, vieron que yo al enemigo, vamos. Es muy buena por varios aspectos, ¿tá? Vamos a... Perdón, tengo un pollo. Bueno, miren los estados del enemigo. Vieron que se le mete pereza y debilidad solo con tirarle eso. O sea, ya le estoy metiendo esos estados, ¿tá? Pereza y debilidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es muy fácil. Primero, la debilidad la obtenemos por esta diva. Acá dice reducción de defensa cuando utilizamos magia omnio. Entonces acá
Ya, esta diva nos está dando que cuando nosotros le tenemos cualquier magia al enemigo, le vamos a poner debilidad. Y está excelente eso. ¿Tá? Porque no precisamos gastar puntos de magia en no necesitamos esto, ¿no? En preparar Jutsu no necesitamos poner acá. Debilidad. Directamente lo vamos a obtener gratis tirando magia, básicamente. ¿Y por qué le meto pereza? También fácil, porque en uno de estos accesorios tienen que tener esto. Aumento, perdón. Causa el estado, o sea, el estado de pereza cuando nosotros le tiramos magia. Entonces, cuando nosotros de esta manera tiramos magia, le estamos metiendo esas dos cosas. Y está muy bueno. O sea, le estás metiendo dos talismanes poderosos solo con tirar esto. ¿Tá? Entonces el enemigo, y a eso súmenle después cuando tenga confusión, o sea, lo van a hacer mierda, o sea, va a quedar lento, va a quedar débil, va a quedar con confusión, o sea, por eso esta build es muy buena, a mí realmente es mi preferida, porque a mí no me gustaban antes los magos, digo, pa, qué aburrido es tirar de lejos, porque es verdad, yo a veces cuando recién empecé veía a Will y decía, pa, esa Will es una cagada, a mí me gusta ir y pelearme. Pero no, ustedes saben que pruébenla, ¿tá? Si no la han probado, pruébenla y van a ver que les va a resultar divertido realmente. Y bueno, esto es una variante más para el que quiera, porque hay gente que le gusta jugar de lejos, hay gente que no le gusta arriesgarse tanto, en fin, ¿tá? Igualmente con esta build no es que tengamos el mundo salvado, ¿no? Porque no, vamos a perder también. Pero el aumento. El daño que hace a distancia, ¿tá? Tanto de magia como de destreza que cae ahora, es excelente. Lo dejamos lento, lo dejamos débil. Mirá. A este le damos una paliza que ni él sabe lo que le pasó. Mirá. Por eso esta build para mí es una de las mejores, ¿tá? Es una de las mejores en el sentido que tiene muchos beneficios buenos, ¿tá, chicos? Tiene muchos beneficios buenos, yo qué sé, pruébenla, yo les digo, pruébenla, una cosa es verla, pero después otra cosa es jugar con ella, ¿verdad? Pero les digo porque a mí me pasaba exactamente lo mismo, yo decía, ah, la build de mago, pero digo, ¿tá? No sé, voy a probar una build, ¿tá? A ver todas las opciones que hay de mago y voy a elegir la mejor para combinarlo y a ver. Y la verdad que está de más. A mí, la verdad, me encanta. Ah, me encanta. A continuación les voy a dejar un video ahí de esta manera del bajo inframundo, ¿tá? Para que más o menos vean ahí cómo va. Ya los mostré en el anterior video, pero bueno, está. Bueno, muchachos, les mando un abrazo. Suscríbanse si no lo están. Y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Chau. Come on.
¡Gracias!